Antes de aterrizar en Escocia, el Papa ha hablado del escándalo que estos últimos años eclipsa todo lo referente a la Iglesia Católica, los abusos sexuales a menores. La autoridad de la Iglesia no ha sido lo suficientemente vigilante, veloz y decisiva para tomar las medidas necesarias. Pero las víctimas reclaman del Papa más que palabras. Piden que el Vaticano haga pública la base de datos con los nombres de todos los curas pederastas. En Edimburgo, la reina Isabel, que es también cabeza de la Iglesia Anglicana, ha recibido al Papa en el castillo que habitó María Estuardo y que ha sido testigo de los enfrentamientos entre católicos y protestantes en esta isla. Isabel II ha resaltado el patrimonio cristiano común y ha subrayado el peso de la Iglesia Católica en la cooperación internacional y como proveedor de educación. Benedicto XVI ha reivindicado la tradición y los valores cristianos del Reino Unido, algo que él ve en peligro. Today's United Kingdom strives to be a modern and multicultural society. Teme el Papa que en una sociedad moderna y multicultural un laicismo agresivo arrincone esos valores cristianos. Benedicto XVI ha comparado el nazismo con el ateísmo extremo. La primera jornada de esta visita de Estado ha terminado con una misa multitudinaria en Glasgow, en la que el Papa ha criticado la dictadura del materialismo.